Amigos de Hincha Amarillo, seguimos acá en vivo desde el, la cancha alterna del Estadio Monumental. Ya en este momento los dirigidos por Guillermo Almada realizan práctica de fútbol. Podemos observar al equipo A y al equipo B que está planteando dentro de la cancha el director técnico Guillermo Almada. Vamos a graficar un poquito lo que está haciendo y vamos a, a mencionarle un poco los jugadores que están presentes acá. Lo vemos a Máximo Banguera en el equipo titular. No cambia nada para el equipo que enfrentó al conjunto de River Ecuador el miércoles en el Monumental y el domingo que pasó en... en Enfrentó al Delfín en el Estadio Real Estamarindo de Puerto Viejo. No cambia el once titular, Máximo Vanguera en el arco, Pedro Pablo Velasco, Darío Aymar que tiene nuevo look, que lo podemos observar. Lo vemos a Anderson Ordóñez y a Mario Pineida cerrando la línea de cuatro del fondo. En el medio campo, como volantes de contención, lo podemos observar al capitán Matías Oyola junto a Gabriel Márquez. Por derecha a Elia Esterilla y por izquierda al jugador Guacho Vera. Como enganche se encuentra Damián Díaz y arriba en punta el goleador con 13 goles, el jugador Jonathan Alves. Ese es el once titular que practica en este momento que prepara a Guillermo Almada para lo que será el partido del día domingo 14 horas con 15 minutos en el Estadio Monumental cuando enfrente al conjunto de El Nacional vamos a mencionarles los que se encuentran presentes en el equipo B, Damián Lanza en el arco, hace un momento estaba Víctor Mendoza, recordemos que estos dos eh, eh, jugadores, estos dos arqueros alternos se van a, a variar mucho en los dos últimos partidos tanto frente a River Ecuador y frente a Delfín, estuvo en el banco de suplentes Víctor Mendoza y en en este momento ya ingresa al entrenamiento, a la práctica de fútbol Damián Lanza. El bloque defensivo del equipo B, por derecha Jason Domínguez, los dos centrales son Javier Arriaga junto a Luis Checa y por izquierda Roosevelt Oyola. Los dos volantes de contención, segundo Castillo, junto a Richard Calderón, Tito Valencia por derecha, por izquierda Eric Castillo, Marcos Caicedo en el medio y arriba solo en punta el jugador Cristian El Chivo Suárez. Ese es el once titular que practica en este momento, perdón, ese es el once del equipo B que practica en este momento el director técnico Guillermo Almada. Mencionamos a los del equipo A y ahora a los del equipo B. Hacen práctica de fútbol. En este momento Guillermo Almada da unas indicaciones dentro del terreno de juego para un poco la práctica y vamos a seguir observando el entrenamiento, lo que hace Barcelona en este momento pensando en lo que será su partido. La clasificación, un punto le falta al equipo torero para lograr su primer objetivo, que es clasificar a la final del Campeonato Ecuatoriano de, de Fútbol 2016 y clasificar obviamente a la Copa Libertadores 2017. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar también un poquito de la parte económica, que es algo vital y algo importante. La taquilla que se espera recaudar es de un millón de dólares para pagar a Rolando Zárate, pero la deuda con Rolando Zárate es de un millón seiscientos ochenta mil dólares. Todos se preguntan, ¿y el saldo cuándo se va a pagar? Entonces, ¿cómo se va a conseguir? 680 mil dólares, que es lo que faltaría para conseguir, eso se lo va a hacer un préstamo a una entidad bancaria. ¿Cuál será la garantía que presente Barcelona? La clasificación a la Copa Libertadores 2017. Barcelona hará un préstamo de 680 mil dólares, poniendo como garantía la clasificación a la Copa Libertadores 2017. Ese será el préstamo que va a hacer Barcelona para el año que viene para pagar lo de Rolando Zárate. Ahí se completaría el millón 680 mil para que Barcelona no tenga la posibilidad de, de que le puedan quitar esos puntos por parte de la FIFA. En este momento vemos trotar alrededor de la cancha al jugador Ismael Blanco, Osvaldo Minda, lo vemos también Arnalino. Y al jugador que se me escapa ahí es Luis Quiñones, si no me equivoco, ¿sí? Los jugadores que trotan alrededor de la cancha en este momento. Lo vemos hacer trabajos diferenciados también a William Arreyes. Recordemos que William Arreyes es el único jugador que se encuentra eh, en este momento haciendo trabajo diferenciado en este primer plantel de Barcelona. Él tiene un problema en su rodilla, todavía no se ha podido recuperar de buena forma y es por eso que no puede entrenar. Se lo espera que esté eh, al 100% aproximadamente de tres semanas o un mes para poder ya entrenar con el primer plantel de del equipo torero seguimos en la práctica de fútbol sigue realizando eh, indicaciones en este momento guillermo almada y eso es lo que informamos desde la cancha alterna del estadio monumental donde Barcelona cumple hoy su primer entrenamiento de la semana pensando en lo que será su partido del día domingo frente a el nacional el día de ayer perdón ya practicó en la tarde 4 de la tarde pero fueron trabajos regenerativos hoy ya miércoles hace fútbol así que eso es lo que les podemos informar podemos llevar toda la información para ustedes amigos televidentes después de de la práctica van a hablar dos jugadores. Nosotros nos volveremos a enganchar para eh, poder eh, conversar con ellos, poder tener sus eh, declaraciones. Dos jugadores van a hablar al final de la práctica, solo hasta el día de hoy hay acceso. El día de mañana Barcelona entrena a cuatro y media, ya no habrá acceso a la prensa. Y el día viernes también vuelven a entrenar cuatro y media de la tarde a las tres y media. Habla Guillermo Almada. No habrá acceso a la prensa, pero se espera que el día viernes la planificación del entrenamiento. El horario cero cambie para las dos y media de la tarde, que será el partido del día domingo. Eso se está por confirmar por parte del preparador físico. Con Gonzalo Barreiro. El sábado entrenan en la mañana, luego quedan concentrados para lo que será el partido del día domingo. Más adelante nos volvemos a enganchar ya con declaraciones de los jugadores de Barcelona acá en el entrenamiento y todo lo vives por hincha amarillo.